data del siglo XVIII y su nombre es San Martín de Tours, ya que nuestro patrón es francés. Dentro de ella podemos encontrar obras anónimas, como el crucificado y cuatro lienzos de Zurbarán. Además de la iglesia, tenemos la ermita de Roncesvalles y la ermita de Cuatrovita, que se encuentra a las afueras del pueblo. En Boyullo tenemos cuatro hermandades, las cuales son La Soledad, Merced, Cuatrovitas y Rocío. La capilla de Santa María de Roncesvalles fue en tiempos un hospital, el de San Sebastián. A poca distancia de aquí, los árboles se han convertido en senderos. Esto es el bosque suspendido. Bueno, el bosque suspendido es la primera instalación que se montó de Parque de Aventura de los Árboles en Andalucía. La idea la vimos hace 11 años en Sudamérica y en Francia y decidimos importarla a las características propias que tiene nuestra región, ¿no? Y bueno, fue una apuesta, no sabíamos cómo iba a salir y 10 años después pues somos un referente no solo en Andalucía sino en España en la gestión de parques de aventura de estas características. Por aquí pasan al año miles y miles de clientes satisfechos, ¿no? Y es de lo que estamos nosotros más orgullosos. La ermita de Cuatrovita es la ermita más simbólica del pueblo. Aquí nos encontramos una ermita almohade cristianizada en el momento. Aquí el 25 de julio las mujeres portan a hombros la patrona hasta la iglesia de San Martín de Tours, al igual que viene hacia atrás cada cuarto domingo de octubre, acompañado de las carretas de pique que son tradicionales en el municipio y las demás que vienen con las palmas y bullones. Una huella del pasado que alberga en su interior a la patrona del gremio del verdeo del Aljarafe, la Virgen de Cuatrovitas, que según cuenta la leyenda, fue encontrada en este pozo.